Cuando éramos chicos, jugábamos un juego que se llamaba Frío Caliente. El encargado de buscar el tesoro se acercaba por distintos lugares y el resto, si estaba lejos, le decíamos Frío, Frío. Esta semana el Estado hizo algo parecido, tratando de encontrar la solución a la inflación que se le escapó hace rato, echó mano de una medida tan vieja como ineficiente, como ineficaz. Frío, frío, señor gobierno. Congelando precios no lo va a conseguir. No es por ahí. El diagnóstico es bastante claro. La inflación es producto de la enorme cantidad de billetes que hay dando vueltas. Los bolsillos están llenos de billetes, pero la gente sale a gastarlos inmediatamente. Y tampoco tiene alternativas de inversión, porque apenas pasa un poquito de tiempo, se desvalorizan. Por eso mismo el Estado emite deuda que ajusta por inflación para tentar a los inversores. Congelar precios históricamente fue inútil. La consecuencia menos grave es que sea inocuo, es que no sirva para nada. La consecuencia más grave es que haya desabastecimiento. Nadie quiere que el Estado le diga cuándo salir de su casa, qué comprar, qué precio cobrar. Y en todo caso, si el Estado se va a encargar de darnos esa directiva, podríamos también nosotros darle algunas. Deje de gastar, señor Estado. Vuelva a ser productivo. Gaste en lugares eficientes. Baje los impuestos. Los precios se van a acomodar solos. Pero no, el gobierno elige culpar a los empresarios por la suba de precios, a los productores por la misma razón, justamente quienes desde hace más de un año están tratando de seguir trabajando, produciendo, vendiendo, fabricando y pagando salarios, todo junto. Los precios publicados están tan congelados como el gobierno. Frío, frío, señor gobierno. No es por ahí. Lo que sí está calentándose es el ánimo de los empresarios y de los productores y de los comerciantes y cada vez más de la gente.